Hola, ¿qué tal, estimados amigos y suscriptores del coleccionista Diecast? En esta oportunidad vamos a hacer el review de la Range Rover de la película Tomorrow Never Dies, que corresponde a la entrega número 14 de la colección Autos de Bond aquí en Chile. En este fascículo se nos presenta un esquema de una Range Rover modelo P38A que corresponde a la segunda generación de este toro terreno. Incorpora 5 puertas, un nuevo motor que otorga más potencia, más suave en el manejo y además de ser lujoso, el chasis es más fuerte. También vemos en este fascículo algunas notas técnicas sobre las escenas del el inicio de la película, de Mañana Nunca Muere. Aquí hay un trabajo muy importante, efectos especiales, maquetas y otros elementos mecánicos utilizados durante esta escena. Aquí vemos a Bond en la cabina simulada de un avión, el cual supuestamente él se lo roba para arrancar de los malos junto con un armamento muy peligroso. También se destaca la participación de la actriz Terry Hatcher, quien actúa como una aliada de Bond. A continuación vamos a ver el modelo en escala 1.43. Al igual que en todos los números anteriores de esta colección, este diecast viene cubierto con una capa de plástico, la cual protege la caja de acrílico y también el contenido de este diorama. Nos encontramos con tipografía de la película y observamos que el cartón en la parte trasera de este diorama nos muestra escena de explosión. Ahora podremos analizar en mayor detalle este diecast, el cual se presenta en un color negro muy elegante y brillante. Luego de remover la tapa de acrílico, podemos ver en el cartón trasero un dibujo en donde aparece la explosión en Ho Chi Minh mientras Bond arranca. Este diorama está representando una parte de la escena de la película en la cual el Range Rover persigue a Bond. Por lo tanto, mientras este vehículo pasa por las estrechas calles de Ho Chi Minh, rompe cajas y elementos de algunos comerciantes que había en ese momento en la calle. Por lo tanto, nos encontramos con esos vestigios en la parte inferior de este diorama. Al observar la parte frontal de este diecast, podemos ver que los focos delanteros tienen limpias luces. En la parte superior del capot aparece la marca Range Rover en letras en tono plateado. También nos encontramos con el logo de Land Rover en color verde, un óvalo ubicado en la parte frontal. Al igual que en otros modelos anteriores de esta colección, este Range Rover presenta limpiaparabrisas independientes. Al observar las ruedas de este modelo en escala, nos podemos dar cuenta que está compuesto por una banda rodada de goma y una llanta metálica con 5 pernos en su centro. Dentro de los elementos que destacan en la carrocería de este Range Rover es la presencia de grandes ventanas que permiten observar con un mayor grado de nitidez los detalles interiores del habitáculo de este modelo en escala. La verdad, las cosas que mi curiosidad fue más allá, así que saqué este modelo de Range Rover de su base para observar la parte inferior en donde aparecen diferentes detalles. Aquí nos encontramos con el eje delantero, las ruedas giran con completa libertad. Nos encontramos con que este modelo fue realizado por la compañía Universal Hobbies, tal como aparece aquí. Desde este punto de vista, podemos ver que las transparencias que simulan los vidrios del vehículo nos permiten visualizar todo el detalle del habitáculo del modelo. Pero mi intención era hacer un análisis más profundo. Por lo tanto, desarmé este Range Rover para observar el chasis del modelo, que es bastante sencillo. No tiene muchos detalles interiores. Las ruedas giran libremente. Y ahora procedo a extraer la zona del habitáculo. Puedo apreciar que nos encontramos con un tablero de instrumentos muy bien realizado, con el volante al lado derecho como un vehículo inglés. Aquí está la palanca de cambios, los asientos respectivos, las dos plazas delanteras y las tres plazas traseras de este diecast Range Rover de 1995. Y de esta forma, estimados amigos y suscriptores del canal El Coleccionista Diecast, doy por finalizada la presentación de este modelo Range Rover que apareció en una película de James Bond en el año 1997. Los espero en el próximo video.